Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien, ya ¿Todo bien? casi ter terminando. Semana. Gracias a Dios. Y sí, nuevo pensaba, mes. Marvin, yo pensaba que iba a decir ya casi terminando la reunión, la sucesión Ah, no, no, no. no estamos, Marvin, todo bien. Todo bien, la verdad. Ahí pues, bueno, nuevo bueno. mes así que. Sí, la verdad. Mira cómo está. Energía. Se sí, sí rápido es, se está. Este año se está yendo más rápido que que. Lo... Exageradamente rápido. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Hola, sí ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pensé que ya estaban ustedes dentro. No, todavía no habían llegado, ¿verdad? Bah. Ok, vamos a ver, pues sí si vamos comenzando. <laughs> Esther. Es el que nos indica Valester. Eso mañana... lo espero que mañana. que dice Ajá. Hay uno que dice, ya va a ser viernes, dice el cuerpo, ya no lo sabe, ya ni lo responde. Ey, eso sí no me lo podía decir. Eh? lo siente, yo sí lo he visto. Y es como para, aplica para, para uno, que a veces ya no es como que, ah, salir, sino que a veces es como, ah, ya descansar. Sí, usted, de verdad que sí, a veces no se siente ya. En mi caso que voy de, como voy de lunes a domingo, ya no lo siento ya para nada. Por eso ayer, cuando sí. me quedé en el momento cuando les dije, vaya, vamos a hacer la última captura, y me quedé después. ¿Cuál última captura Y si Solo uno he hecho. Sí. Estamos, estamos en, en, ¿cómo se dice? En, en automático. Sí. Bueno, vamos a ver, pues sí, vamos comenzando. Este, voy aquí a compartir. Solo confirmenme, porfa. Y ahí sí me van a disculpar porque, o sea, tengo. Tengo tanta gente que no sé. este el, el último se los había compartido a ustedes. Les voy a decir este. Este, ve Se los había compartido a ustedes. Hasta el 11. A... Hasta el 11. Vale, ok, ahorita se los voy a compartir. Lo que sí no sé es que si todos están ya en el grupo. Eh, ¿Quién está? Ok, vaya. Ah, nosotros. Bueno. Ajá. Espérenme, quiero ver entonces ahorita. Me necesito, por favor, este yo, es que aquí tengo un montón, no sé si ya los, ya los tengo, permítanme, quiero ver si se los, si se los puedo enviar. Quiero ver, quiero ver. Um... ¿Alguien me tiene ahí a la mano para que me pueda mandar un mensaje? Este creo que es... Um, sí, yo creo que este es... Ahí está. Ah, Ok, aquí. Gracias, gracias, Jorge. Ahorita se los envío entonces. Gracias. Permítanme, vamos a ver. Tenían hasta el. ¿Cuál? Hasta el 11, ¿verdad? Vaya, ahorita voy a enviarles a este. Permítanme. Miren, por favor, si, si lo tienen ahí, si le llegó. Es el 12, opción 12. Sí, acá yo. Sí, sí, ok. Ok, gracias. Yo creo que con este vamos a ver si podemos hacer el comienzo y matar dos pájaros de un tiro. Este va a ser con el, junto con el con el que toca la sesión de este día. <coughs> Perdón. Que va a ser la de seguridad. Vamos a ver. Es. Eh... Es este. Este es el que tienen ustedes, ¿verdad? Sí. Oh, ok, excelente. Eh, creo que sí, este nos va a servir para, para los dos. Como hay dos sesiones que va a... Um... En cuanto a, a lo que es la seguridad en el libro, vamos a ver si eso este logramos abarcarlo para que me sirva pa, nos sirva para los dos, las dos sesiones, la de este día y la de mañana. Prácticamente la otra semana nos estaríamos quedando solamente con ya con tablas, con tablas. Eso es lo que estaríamos hablando, tablas y tablas dinámicas. Solo, solo dígame, si hay alguien que no lo tiene, me avisa, por favor, para poder ver si se lo envían. Pero creería que ya todos lo tienen, ¿verdad? Vamos a ver aquí quién es. Um, con los nombres estamos bien, sí. Sí, con los nombres estamos bien, ahí todos están. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces ahora la parte de creación de índices con vínculos y vamos a aprovechar a meter algunas cositas eh, de lo que antes habíamos trabajado, que esto les puede servir para todos los demás. Y también yo creería que nos serviría también eh, de intro para la, la sesión de mañana. Veamos. Sí, ok. Bye. Estamos con la creación de, de índices, con vin, índices con vínculos. Vamos a trabajar en varias hojas. Okay. Eh, si ustedes se pasan a la siguiente hoja, donde está menú, ¿verdad? Que la tienen acá, que es esta la que les estoy compartiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay cuatro hojas más, que es, eh, como este es un gráfico de menús, un menú de gráficos, entonces vamos a ir haciendo diferentes eh, gráficos que nos van a servir. El tema como es índices con vínculos, es como que nosotros estuviéramos utilizando o aplicando lo que es una, ¿qué? Un menú, un tipo de menú que nos lleve a, a, diferentes, a diferentes hojas, que es como lo que vamos a hacer. Aquí tenemos gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de pastel, gráfico de anillo. O sea, ya a este nivel los gráficos deberíamos de estarlos trabajando sin ningún problema. Si no los conocemos la otra semana, que estaríamos solo hablando con gráficos, vamos nuevamente a tocarlos, pero ya serían los gráficos dinámicos, ¿verdad? Porque va, lo vamos a trabajar ya solo con tablas dinámicas. Entonces empecemos con gráfico de barras y aquí vamos a tener en cada uno de estos. Si ustedes ven, hay una hoja donde está gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico pastel y gráfico anillo, ¿ok? Vamos a empezar con el primero. ¿Qué es lo que vamos o que pretendemos hacer? Es que, por ejemplo, en esta hoja vamos a crear uh, un menú, una especie de menú. Que eso es lo que nos va a estar enviando o nos va a estar enlazando a diferentes gráficos. Um, vamos a ver. Pregunto. ¿usted, ¿Quién conoce ustedes? ¿Quién de ustedes conoce aquí lo que es uh, trabajar con fórmulas 3D? Vamos a ver, ¿quién de ustedes conoce trabajar las fórmulas 3D? ¿O ha oído hablar de las fórmulas 3D? me dicen porfa si se está escuchando cortado o algo por el estilo porque ayer se fue en la que estuvimos teniendo problema con eso todo bien con bueno, ¿Qué más bien, ¿no? pero qué hoy yo, yo los estoy contando, los estoy escuchando cortado me dicen perdón que no les alcancé a escuchar oh. escucha bien escucha bien pero escuchado de, de... Ah, ok. Según, se, según lo, lo que alcanzo a escuchar es que, se, que están diciendo que se escucha bien, ¿verdad? Yo soy que a veces no, no se escucha bien. Bueno, vamos a ver el graf, gráfico de, de menú. Vamos a hacer aquí un menú de gráficos, que es el que nos va a servir para todos los demás. Ah, ok, Katy, gracias. Gracias, muy amable. Eh, vamos a ver si hacemos primero, en primer lugar, vamos a ir haciendo cada uno de los gráficos. Entonces, pasémonos ahí al... A la, a la hoja de barras. Ok, Katy, no hay problema. Ahorita lo vamos a trabajar. Eh, vamos a hacer. Ahí ven ustedes una imagen que nos aparece. Esa la vamos a hacer un lado y lo vamos a llenar. Vamos a llenar acá. País. Vamos a poner. Vamos a llenarlo. España, México y Perú. Ok, ahí tengo esto y luego voy a tener aquí lo que es producto 1. Recuerden que en el caso de esto, no necesitamos que lleve mayor, mayor formato, ¿verdad? Para un gráfico eso...

En el caso del producto 1, tendría que ser un total de 13,731 y el producto 2, un total de 19,772. Vamos a ver, voy a ponerlo acá. Para que vean ustedes si les está dando lo mismo. Solo voy a tomar, lo voy a poner como referencia a ese valor para que ustedes vean si les está dando lo mismo. Yo voy a eliminar este gráfico, no, no lo voy a necesitar, así que lo voy a eliminar. Ese es solo como referencia. Y para que nos quede igual el gráfico, entonces veamos que lo pongamos así. lo tienen así. Me voy a ir adelantando. Si, me, si no, me, me avisan ustedes, porfa. Vamos a crear el, el gráfico de barras. Yo ya lo eliminé aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos los datos y ya ahorita solo lo voy a poner. Entonces no, me voy a insertar eh, el grupo de, de gráficos. Y me voy, no, me voy a ir aquí a barras, barras 2D. Creo que barra 2D era que estaba. Ahí vamos a ver si elegimos uno de estos. Podemos elegir este el barras apiladas. Se podemos ah, ah, eh, seleccionar. Entonces, nos vamos aquí, seleccionamos todo esto. Bueno, le voy a, yo le voy a poner esto aquí solo para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que esto es lo que vamos a trabajar. Esto no voy a necesitar. No. Aquí los, los totales no los vamos a poner. Yo los estoy poniendo como referencia para que ustedes vean si es lo mismo que les da. Selecciono todo esto, me voy a insertar, eh, vamos a ir a. Barras, barra 2D, vamos a ver cuál es el que nos queda bien. Um, podemos poner este de barras apiladas. Este. ¿eh? Barras apiladas. Ahí no necesitamos tanto en, en, entrar en detalle con estos, con estos gráficos. Lo único que nos queremos es que aparezcan estos. Podemos ponerle acá este el título. Gráfico de. Barras. No deberíamos tener problemas. Si hay alguien que tiene problemas, me avisa, porfa, para ayudarle. Es, es un gráfico cualquiera, un gráfico normal que quiero que pongamos aquí. Si alguien se me ha quedado, eh, por favor avísenme. ¿Sí? eso es lo único que quiero que, lo que único que quiero que pongan ahí ese gráfico me me dicen porfa si alguien tiene problema para ayudarle ya estuvo ajá uh -huh. perdón perdón Ok, no Vaya, ok, va. Dejemos eso ahí. Dejemos eso ahí. Yo creería que a estas alturas no tendríamos problemas para eso, ¿verdad? Pero si hay alguien que tiene problemas, me avisa. Vámonos al siguiente, el de líneas. Ok. Vamos aquí a hacer esto, tal como está. Entonces, vamos a poner mes, ingresos, egresos, y nos vamos. Aquí sería enero.

Veintitrés, seis, cinco, siete y cuarenta y dos, cinco, siete, cinco. Va, esos son los ingresos, y en el caso de los egresos vamos a poner veintiocho ciento diecinueve, cuarenta uno. 31, 5, 15, 25, 91, 27, 190 y 28, 3, 6, Yo creería que ahí tenemos los datos. Voy a eliminar esto, <coughs> perdón. Y acá vamos a tener que los totales van a ser esto. Esto solo estoy poniendo como referencia, ¿verdad? Para ver que nos dé igual. Esto no lo, no lo necesitan ustedes hacer porque esto solo es como referencia. Entonces seleccionamos acá. Vamos a poner el gráfico de línea. Este de acá. Línea con marcadores y nos debería de salir este que está acá. Ok. Ya tendríamos aquí sin ningún problema saber... Eh, cómo aplicar el, el, cómo hacerlo más grande sin afecte, que me afecte el, 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 ¿cómo se llama? A la proporción de la imagen, ¿verdad? Si ustedes quieren, les pueden hacer acá o aplicar algún tipo de, de formato diferente. Y le voy a poner acá como título, voy a ponerle el gráfico de líneas. Uy, gráfico de líneas. Va, vale, ya tenemos dos acá. Recuerden, yo no estoy tomando el total, ¿verdad? Ese es solo como referencia para ver que nos esté dando lo mismo. Gráfico de barras es este. Gráfico de líneas ya tenemos este. Vámonos con el gráfico de pastel. Ese solo lo vayan haciendo. Mes, ventas. Vamos a poner... Okay. Vale. Ok, este sería el tercero. Vamos a aplicarle el formato aquí de contabilidad. Aquí esto ya no nos interesa, lo vamos a eliminar también. Dos que ya son los que estamos ya hemos creado y no vamos a tener ningún problema. Vamos a crear el tercero, le vamos a, a decir que esto es lo que vamos a insertar. Como es un gráfico de pastel, vamos a decirle que es este, el circular 3D. Okay, voy a poner esto acá. Saben ustedes, acuérdense de que aquí para no perder la proporción, lo vamos a manejar así, ¿verdad? Tenemos que explicarle cómo, cómo debería de ser para no, no perder la proporción de la imagen. Bye. Vale. Ahí ustedes lo pueden, lo, lo pueden maquillar como quieran. Ok, ya llevamos el tercero, que es el gráfico de pastel. Tenemos el de barras, líneas, pastel. Y, y, ¿cómo se llama? Así, el último que es pastel. El de anillo lo vamos a hacer. Pero necesito ver si ya tienen creados los otros tres anteriores. Sí, ya, ya están creados. Yo eso. Vaya, me avisan, porfa cuando ya estén para crear el último. Gracias, Jonathan, Karen, okay, gracias Karen. Este, este sí lo vamos, a, lo, lo vamos a crear y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Um, aquí lo que vamos a hacer es que queremos trabajar, por ejemplo, diferentes gráficos. A ahorita lo estamos haciendo con gráficos, ¿verdad? Ustedes ya después lo pueden implementar con diferentes opciones que se tengan. Y me, me saldría más fácil explicarlo con gráfico entonces por eso lo estoy haciendo con gráficos pero ustedes digamos si tienen diferentes hojas y en esas hojas van a tener diferente información eh, pueden aplicar cualquier cosa que quieran lo que queremos hacer o tener es un, un índice como este que vamos a tener al principio aquí en, en la hoja de menú eh, que en este caso donde hemos puesto menú de gráficos para ir en cada uno de estos y que nos lleve hasta eso entonces vamos a hacer el gráfico de, de anillo. Solo necesito saber si a todos lo hicieron los anteriores o alguien todavía está trabajando con estos. Ingeniero, buenas noches. Hola. Yo entré a las 9 y 20, así que estoy atrasada en eso, pero si gusta, continúa y después yo juego la clase. Si Vaya, no eh, ¿En cuál están, Angelita? ¿En, en que cuál ahorita es? acabo de bajar la, la, la sección. Eh. El, el... Ah, okay. Ok. Ajá, no he hecho nada, absolutamente nada, porque entré al, he entrado bien tarde. No se preocupe, no se preocupe. No ah, no. Vaya, lo que, le, le explico nada más lo que hemos hecho. En cada una mm. de, de estas pestañas, eh, yo, bueno, todos acá lo que hemos hecho los, son los, los gráficos que están y he ido eliminando, no sé los demás si lo han ido eliminando, pero solo hemos, hay unos gráficos ahí con la información que lo que estamos haciendo es tomar como referencia esos gráficos aplicando la información y ya después los eliminamos, ¿verdad? Así ha sido el, de, eh, el gráfico de barras, líneas, pastel, y ahorita vamos con el de anillo. Entonces, si quiere, nos vamos aquí con este de anillo. Sí, está bien, ingeniero. Okay. Y ya después, como solo vamos a hacer índice, entonces usted después lo aplica. Ok, okay. gracias. Con gusto. Vamos a ver, um, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿qué le ponemos? Um, Pongámosle enero, vamos a poner un, un mes, pongámosle enero. En vez de que diga ahí valor, pongámosle enero. Uh, y aquí le vamos a poner uh, diferencia. Lo que pasa es que ahí, ahí, ahí me está poniendo, ahí según lo que estamos viendo en el gráfico, está indicador, valor y diferencia. Vaya, pongámoslo tal como está, mejor para no tener problemas. Y después ustedes lo pueden cambiar. Vaya, pongámosle valor y, y diferencia. Es el 89 y el 11 por ciento. Este lo voy a eliminar porque este solo, solamente no quiero que nos sirva como referencia. Esto no lo voy a utilizar. ¿Ves? Porque este, este porcentaje... No es este, ¿verdad? Pero quiero que pongamos este porcentaje acá. Entonces, para no, no confundirnos, elimino esto de acá. Y que nos quede así. Solo que sabemos que ahí vamos a aplicar un gráfico de anillo. Ok. Entonces, aquí en valor le vamos a poner, por ejemplo, enero. Vamos a poner enero. Vamos a aplicarle este. Eso solo para tenerlo como, como referencia. Enero y aquí vamos a poner, vamos a ver, un porcentaje. Pero lo que pasa es que vamos a ver, ¿qué, pone, qué, qué le ponemos como diferencia? Pongámosle aquí, uh, aquí pongámosle así, miren, ¿ves? yo creo que se entendería mejor, porcentaje alcanzado. Valor y porcentaje alcanzado. Entonces quedamos en valor enero. Y el porcentaje, uh, apliquemos el formato de porcentaje. Y le vamos a poner, pongámosle así, 75. Que quede así. Creo que va a ser más fácil. Mucho más entendible. Valor. Eh, Vamos a tener enero valor, eh, porcentaje alcanzado va a ser setenta y cinco por ciento así okay um. Este como lo que vamos a hacer es, es crearlo de cero y, y, y crear un gráfico diferente, un gráfico tipo, ¿qué les dijera? Um, un gráfico, no podría, no quisiera ocupar el término dinámico, ¿verdad? Porque el dinámico generalmente nosotros lo asociamos con la tabla, que de hecho eso a partir de la otra semana vamos a ver eso, todo lo que son los gráficos y tablas dinámicas. Pero acá le voy a... A poner el término dinámico... Pero es porque va a ir cambiando... Vamos a ir cambiando... Y según los valores que se tenga... Así va a ir eh, moviéndose también el gráfico... Ok... Entonces por eso le voy a dejar así... Eh, tenemos valor enero... Y porcentaje alcanzado... Ok... Vámonos a una celda vacía... Cualquiera... Que no esté... No seleccionemos nada... De, lo, de los datos que tenemos acá... Nos vamos a insertar... Le damos gráfico acá... Y en el grupo de gráficos... Que es este... El de... El de... De gráficos... de circulares... Ahí, ahí tenemos los tres, ¿verdad? Gráfico 2D, 3D y anillo. Entonces nos vamos a ir al gráfico de anillos y nos aparece eso. Y aquí eso lo vamos a ver de aplicarle. Hay un, un tamaño que más o menos perdamos. Acuérdense cómo, cómo, cómo le damos eh, tamaño al, al gráfico sin que nos afecte la proporción, ¿verdad? Esquina, shift sostenido y hacemos más grande. Y eso no nos afecta la proporción de la imagen. Yo creo que no tendría problema con ustedes en esto, pero por si acaso, les digo, si lo vamos a hacer más grande, muchos hacen esto, ¿ve? se van, por ejemplo, seleccionan, no tenemos ningún gráfico, no les va a salir nada porque no tenemos seleccionado nada, pero algunos hacen esto, se van aquí al punto medio, hacen esto más ancho y después se van haciendo esto más alto. No. Un gráfico para que se mantenga la proporción de la imagen, nos vamos en la esquina inferior derecha, en este caso. Chip sostenido, clic sostenido y hacemos esto para que sea más grande y lo dejamos según el tamaño que queramos. Así tendría que quedarnos en este punto. Así, así como lo tenemos ahí. Con el, la imagen, acuérdense, chip sostenido en una esquina y lo hacemos más grande. Ok, genial. El... Ok. Vale. Nos aparece en blanco, eso no nos aparece, no tenemos nada ahí. Vamos entonces, vamos aquí a, a aplicar. Um, seleccionamos el, el área del gráfico, o sea, solo damos clic, seleccionamos el área del gráfico para poder aplicar lo que queremos. Entonces vamos a dar clic derecho o menú contextual, le decimos seleccionar datos y nos tiene que aparecer esto. ¿Verdad? Ese es el, el, el cuadro de diálogo que vamos a tener al aplicar el, esa opción. ¿Sí? Nos aparecen estos dos cuadros, entonces nos vamos a ir aquí a este de la izquierda y le vamos a dar agregar. Desde que usted le pone agregar, le va a aparecer este gráfico, así como lo estamos teniendo, porque es un gráfico anillo, a tipo anillo, le va a aparecer eso. Entonces, en el nombre de la serie vamos a venir aquí, como ese es el que viene por defecto, es el que ya está seleccionado, entonces nos vamos a ir acá a la celda donde dice enero. Solo posiciones ahí donde dice enero. Vamos a ver, me voy a mover esto por acá. Ahí, ahí. La selecciono enero. ¿Sí? Ok. En, el, en la opción de valores de la serie, aquí sí necesito que ustedes tengan cuidado porque vamos a entrar acá donde dice valores de la serie. A ustedes debería de aparecerle también igual, abre, abre eh, llave, uno cierra llave, ¿verdad? Pregunta. Diga. ¿A dónde se fue? En esa parte me he perdido, okay, vale, no ese cuadrito. Ok, voy, voy otra vez, ¿eh? explico. Vamos a ver. Me voy, no seleccione nada. Eso sí, no seleccione nada, váyase a cualquier celda que esté vacía. Se va a insertar, la pestaña insertar. Está el grupo de gráficos, ¿verdad? Nos vamos aquí a este gráfico que está aquí, que es el de circular o anillos. Seleccionamos el último, que es anillos. Como no tenemos seleccionado nada y estábamos en una celda vacía, entonces no, nos tiene sí o sí que salir así. Me voy a posicionar. Vamos a ver. Aquí, aquí, por ejemplo, desde aquí quiero ponerla. Chip sostenido. Después le doy clic sostenido en la esquinita y ya lo, lo voy a hacer más grande. Ahí más o menos, que quede así. ¿Estamos? Sí. Vale, ok. Vale, ya tenemos eso que es el área. Dónde va a estar el gráfico, esto que está en blanco ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy lo que vamos a hacer es con el, con el área del gráfico sostenido, que no tenemos nada, menú contextual, seleccionar datos y les tiene que aparecer este cuadro de diálogo. Aparece ese cuadro que está a la izquierda y a la derecha. Entonces, en el cuadro que está a la izquierda, le vamos a dar la opción agregar. Y le va a aparecer eso que está ahí, que es justo todo el anillo del gráfico. Recuerden que como no tenemos seleccionado nada, o sea, nos aparece justo tal como está ahí. Me sirve. Entonces, en el nombre de la serie que ya por defecto está posicionado ahí, solo venga y dele clic a enero. Aquí, a la celda donde, donde dice enero. Le vamos a dar a aceptar. Vale. Me avisan, por favor, si se van quedando para yo irlos esperando. Vean, así es como tendría que aparecerles ahorita. Enero. Vamos a ver, ¿alguien se me ha quedado? ¿O vamos bien? Vale, otra vez, aquí estoy, con, no tengo nada, menú contextual, seleccionar datos, eh, agregar nombre de serie, le voy a dar enero y nos queda, aquí le, me voy a ir a donde está valores de la serie, que aparece un 1, igual. Abre, eh, abre eh, llaves y aparece un 1. Y están todos ahí. Ok. Sí, ahí estoy ver, ahorita. Okay, Vaya, vale. Vale, vean esto. Como sea, solo les aparece un 1, no es entre corchetes, no es entre paréntesis, sino que es entre llaves. Entonces acá, después del 1, vamos a dar lo siguiente. Le voy a dar eh, coma 1, lo voy a hacer uh, 19 me veces más la 1 que ya estaba, entonces van a ser 20. Ahí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 son 20 las que deben de haber. Acuérdense que les aparece ya uno, entonces tendrían que hacerlo 19 veces más, porque ya el uno ya está el primero ahí. Le dan a aceptar y tiene que aparecerles esto. Así como lo estamos viendo acá. Una consulta, para casi ni, eh, servía eso. No, perdón Katy, no le escuché. ¿Qué sirve no. eso de ponerle uno, uno, uno 20 veinte veces? Es esto, para que nos no salga esto así como está. Son veinte porciones las que va a poner. O sea, está dividiendo el anillo en veinte, en veinte partes. Sí, así me... Le así, ¿verdad? De colores. Ok, como que fuera un qué, un coral. Tiene que aparecerles así. Si no les aparece así, algo se quedaron. Algo no le pusieron bien. Y si ustedes confirman acá, bajan y tiene que decir hasta 20. Tiene que llegar hasta 20. ¿Verdad? Y le vamos a quedar aquí a aceptar. Va, ya tenemos eso. Tenemos el primero ahí. Solo vean que esto, esto está sucediendo y que les aparezca así. Eh, vámonos ahora, vámonos afuera y nos vamos a ir debajo de aquí donde está el 75% y le ponemos que esto va a ser igual al 100% menos y hacemos referencia a esta celda. Y nos va a aparecer eso. Si utilizamos el 75%, nos debería de aparecer eso. Voy a ponerle acá eh, sin, sin, ¿cómo se llama? Sin decimales para que me aparezca así. Ese va a ser la, el complemento del 100%. Por eso le estamos poniendo acá que esto va a ser igual al 100% menos, hacemos referencia a esta celda que tiene el 75% y esto va a ser. El 25%. ¿Ok? Bueno, ya teniendo eso, entonces vamos otra vez al gráfico. Seleccionemos el área del gráfico. Yo creería que nadie tiene problemas con el, el, el manejo de gráficos, pero si alguien tiene problemas, me avisa. Recuerden que no vamos a seleccionar otra cosa, sino que sea el área del gráfico. El área de gráfico significa todo eso que está ahí, que me abarca todo. Me abarca el título, me abarca la leyenda y me abarca el, tátil, el, el gráfico como tal. Si yo le doy acá, en medio, vean, me está seleccionando el propio gráfico. Y aquí lo que sucede es que si yo quiero moverlo, voy a mover posiblemente eso que está ahí. Y eso es lo que tengo que evitar. Por eso el área de gráfico que está ahí afuera, que es el que tengo que ver de no tocar. Entonces, cuando yo tengo esto, nos vamos a los elementos del gráfico y le vamos a quitar la leyenda. No queremos la leyenda. Ve. Esta parte de aquí, cuando le damos clic al gráfico, a, a todo el área del gráfico, me aparece, me aparece estos iconos, que es elemento de gráfico, color y filtro. En el primero nos seleccionamos y me va a aparecer título del gráfico y leyenda. El título no lo quiero quitar, ese lo quiero dejar, pero sí quito el de la leyenda para que no me aparezca ahí abajo. Y debería de quedarnos así. ¿Verdad? Y entonces acá vamos a irnos a un formato del área. Al formato de área del gráfico. ¿Cómo aparecemos esto? Le damos clic a esto. Luego, cuando esté seleccionado, le damos doble clic y me tiene que aparecer esto: formato del área. Esto que estamos viendo. Confírmenme, por favor, si les aparece eso. Sí. 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 Ok, perfecto. Entiendo. Si sale? ¿Qué dijo? Perdón. Esto que tengo aquí a la derecha, formato del área. Ah, ok. Sí. Sí, va, perfecto. Estamos. Ya teniendo eso, es, entonces nos vamos a ir a la parte esta de. Eh, le damos clic, dejemos eso ahí, le damos clic afuera para seleccionar y está seguro que vamos a seleccionar en cualquier celda fuera del gráfico nos venimos le damos un clic sobre sobre estas partes del gráfico y le va a aparecer eso o sea le vamos a dar un clic sobre los anillos sobre el anillo que está seccionado verdad y va a seleccionarse todos esos y nos va a aparecer esto donde dice <coughs> perdón opciones de serie sí donde dice tamaño del agujero, lo vamos a llevar. Vamos a ver, llevémoslo al cuarenta y cinco por ciento, cuarenta y cinco por ciento, y les va a quedar así. Miren cómo, cómo está. Una vez le damos clic acá, propiamente el gráfico, nos queda así. Tenemos ángulo del primer sector 0%, sección de anillo 0%, tamaño del agujero del anillo 45%. Ese es el que vamos a cambiar y tiene que aparecernos así. Así nos debería de quedar. ¿Verdad? Luego le vamos a dar otra vez clic aquí a cualquiera de estas secciones del gráfico, del anillo como tal. Solo verifiquen que tenga la selección o que tenga la, eh, esté seleccionado todo el anillo como está acá. Tiene que estar todo, todo. Nos vamos a, en el formato de serie, nos vamos acá donde está ese botecito de pintura, relleno, relleno sólido y ahí buscamos un color. Vamos a ver, busquemos cualquier color cualquier color, pero busquen un color que no sea un color pastel, sino que un color fuerte. Y que quede más o menos así como esto. Si le damos clic afuera, debería de quedar así. Con el color que ustedes hayan seleccionado. Estamos ahí. Vaya, ahorita que ya hemos seleccionado eso, como tenemos toda el área de esta del gráfico, le decimos sin relleno y nos va a aparecer eso. Nos vamos aquí abajo donde dice borde, le decimos sin línea. Si le damos clic aquí afuera, nos va a aparecer así, como lo están viendo acá. No debería de tener ni relleno ni borde. Tendría que estar libre de eso. Pregunto, ¿alguien se me ha quedado? ¿O estamos bien? Yo estoy eh, la explicación de eso para luego aplicarlo, dinero, para serle sincera, perdón. Vaya, ok. Si no, si no después lo, lo intenta hacer y me avisa, porfa, si se sí. me queda para sí, poder ayudarme. Gracias. Porque okay. quiero ver cada ah. paso. Ok, excelente, no hay problema. Vaya, ya tenemos disculpe, eso. Disculpe, ingeniero. Que mande. Yo le di sin relleno y solo me quité el color y me quedó. Pero el de fondo. El gráfico. Ajá. O sea, le he quedado así como no tengo yo. No, me ha quedado como que fuera un dibujo. <laughs> y, me, y me ha quedado el cuadro alrededor siempre. Pu ¿Puede compartir usted pantalla? Fíjese que no. No. Eh, vamos ya. a ver, espérenme, quiero ver si. Y si eh... le da clic a la imagen, al. Ah, al es que no tiene que, dar... Ajá, no tiene que darle clic al, al, al gráfico como a ver, tal, sino que donde está el área. O sea, así ve, acá, por ejemplo, me posiciono acá, clic, y a eso así tiene que quedar. Si usted le da clic, dentro sí. de, la, de la del gráfico como tal, entonces ahí es donde puede tener problemas. Tiene que seleccionar solo el gráfico, el área. Vea así. Vaya, ahorita tengo seleccionado lo que es el, el, anillo, el área. ¿verdad? No, no. El área. El área, ah. así como lo tengo ahí. Y le tiene que aparecer a la derecha donde dice formato del área. Ya el botecito de pintura donde dice relleno le dice sin y más abajo le va a aparecer aquí, borde le tendría que aparecer así, ve borde. Solo le da clic acá donde está en esto y le va a desplegar todo esto y le pone sin línea. Ok, ahí está ya. Ahí okay. sí. el, el anillo sí tiene el mismo color, todo sí. Ah, va. ah pues estamos bien. Ok, ah, ahí estamos gracias. bien. Vaya, hoy vamos a hacer lo siguiente. Un otra vez seleccionemos el área, ¿verdad? Si quieren ustedes estar seguros, denle clic afuera del gráfico, del área. Le damos clic aquí, esta parte de acá, no al, al anillo como tal, sino que aquí, que sepamos nosotros que está el, el área del gráfico. Menú contextual, seleccionar datos. Nos va a aparecer nuevamente esto que es lo que ya antes habíamos trabajado, el primero que hicimos, solo que acá vamos a agregar uno nuevo. Le damos a agregar, así ve. Nombre de la serie es lo primero que pide, puede volver nuevamente a seleccionar enero. Y en el valor de la serie, allá donde estuvimos pusiendo, poniendo 1, 1, 1, 1, 20 veces, entonces vamos a eliminar eso, donde dice valores de la serie, y vamos a seleccionar estos dos valores, ve, el porcentaje alcanzado y el otro que está abajo, donde pusimos el, el, la fórmula. Y le damos a aceptar y ya nos tiene que quedar así. Así como estamos viendo ahí. ¿Verdad? Así tendría que quedarles. Le doy clic afuera, me queda así, de esa manera. Vamos a darle clic a, este, a esta área como... En teoría, ustedes han ido poniendo también los mismos valores, ¿verdad? Que yo tengo acá. Le van a dar un clic al área donde está aquí, celeste. Le dan un clic y después le dan otro clic y le va a seleccionar sobre la parte esta, que es la, la celeste o el azul. Otra vez, estoy fuera. Le doy un clic acá donde veo que está el área este azul. Uno, ahí me está seleccionando todo. Le vuelvo a dar otro clic acá donde está el área azul y ya me va a seleccionar solo esa parte de ahí. ¿Verdad? Y aquí le voy, a ir, le voy a dar la opción, me voy a formato de punto, relleno y le voy a poner sin, sin relleno y va a desaparecer toda. ¿Verdad? Estamos ahí. Miren si les ha quedado así. Nada, si les ha quedado así, para que ustedes estén seguros. Váyanse afuera del gráfico, le dan clic y no tienen nada seleccionado, ¿verdad? Vuelven aquí a entrar al anillo donde está el gráfico y le dan clic, pueden hacerlo a esto, donde está ese otro color que es el naranja, que es el que corresponde al anillo. Una vez seleccionado esto, le dan menú contextual, le va a aparecer ese cuadro de diálogo. Sí. Vamos a irnos a cambiar tipo de gráfico de serie. Esta opción acá. ¿A dónde la dio, ingeniero? Va, ahí, vean. Pues estoy fuera, ¿verdad? Digamos que estoy fuera. Le doy un clic. Me voy a posicionar con el mouse sobre esto, donde está el anillo, pero es el secundario. Esta, la que está en la parte de naranja. Le doy un clic y me tiene que seleccionar. Solo un clic nada más. Uno. Menú contextual, o sea, clic derecho. Cambiar tipo de gráfico de serie, le va a aparecer esto. Y luego le dan un chequecito acá, en el segundo que dice eje secundario, le dan un chequecito acá, al de abajo. Un clic, le dan a aceptar y tiene que aparecerles así. Hmm. ¿Verdad? Tiene Podría, que así? Uh, Ajá, ¿podría Yo me quedé en la parte donde agregó el otro del 25%. Ah, va, ok, ahorita. Vamos a ver. El 25% es una fórmula que solo le va a decir que va a ser igual 100% menos y hacer referencia a la celda que tiene el 75%. Esa es toda la fórmula que tiene que poner ahí. Okay. Y después cuando in incorporó la otra parte del de anillo, okay. gráfico. Ok, seleccionamos el área, menú contextual y le decimos seleccionar datos le dice agregar en el nombre de la serie nuevamente hace selección del valor, que en este caso es enero y en valores de la serie elimina esto que está acá que en el anterior le fuimos poniendo 1, 1, 1, 1, 19 uh -huh. veces elimina eso y hace selección de, estos dos, de estas dos celdas donde está el porcentaje alcanzado y donde está la fórmula que nosotros pusimos esas dos nada más y le da aceptar y tiene que aparecerle el otro entonces la, la perdón la, la, uh, la fórmula del 75 menos el 25 ¿cómo, cómo sí, fue? Sí. Sí, no, sí, la fórmula va a ser igual 100% menos y el porcentaje alcanzado que en este caso Ajá. es el 75% hace referencia a esa celda okay. y ahí tiene que dar el restante de eso Vaya, voy a probar. Vale, me avisa. ¿Quién más se me ha quedado? Vale. Vamos entonces, creía que vamos igual. Vaya, vale. otra vez, para que se aseguren que no están seleccionando nada que no es. Hagan un clic en una celda que esté fuera del gráfico, fuera de la selección de todo eso. Con eso se aseguran ustedes que no vayan a estar dándole nada. Y ahora le dan clic a donde está el anillo una vez y se va a seleccionar toda. Otra vez clic y se va a seleccionar la parte naranja, que es la que queremos ahorita seleccionar. Solo la parte naranja. Con un clic seleccionan todo. Estamos hablando del otro anillo que está sobre el anillo anterior. ¿Verdad? Le damos un clic, va a seleccionar todo. Yo, otro clic, mande. Podría compartir y, y tal vez sí. sí, sí, con gusto, permítame. Vamos a ver. Vaya, vale, ahí dele. Perdón. Vaya, vale, aquí estoy en este, ¿verdad? Eh, en esta parte es lo que no me recuerdo. Lo que pasa es vale. que... Vale, de, dele cancelar ahí porque lo que sucede es que me está dando. Ajá. Vaya, ok. Dele agregar. Uh -huh. Vaya. Vale, nombre de serie. Vaya donde dice enero. Uh, enero. Ok. Valores de la serie. Elimine eso. Siempre lo dejo el igual. No, elimínelo. Y hoy seleccione los dos valores que están, 75 y 25. Ah, así. Exacto. Okay. Dele aceptar. Uh -huh. OK. Dele ahora aceptar. Bye. Seleccione el anillo secundario, que es el que acabamos de poner. Sí. Ok. Ah, solo que no tiene el otro formato. Dele clic afuera donde está el. No no ha quitado tampoco el lo otro, los elementos. Váyase donde dice el más, el signo más que está fuera de ahí del gráfico. Ah, ok. Bye. Ahí están los elementos del gráfico. Ahí dice título que no lo veo todavía no me aparece aquí ah, okay. vaya qué le aparece aquí título le... ahí déjelo uh -huh. y, ah y, ley... otro, leyenda la leyenda la leyenda título ajá ah es que en el anterior veo que no seleccionó el mes por eso no le aparece nada vaya pero así déjelo no hay problema uh -huh. vaya dele clic afuera de, de toda el área del gráfico para estar seguro que no vamos a tener problema Ok, hoy dele clic. Sobre la parte eh, del, del anillo, cualquiera de las dos, el secundario o el azul o el, o el naranja. vale sí, le doble clic. Doble clic ahí. Vaya, ok. Vaya, como le dio doble clic, ya tiene seleccionado solo la parte del, del azul, azul. Y ahora, ajá, y ahora vaya a darle donde dice relleno en el botecito. Póngale ahí um, eh, sin. Sin relleno. Ok. Hoy dele clic a donde está ahí la parte naranja. Dele un clic en el graniva. Un clic. Ya. Yeah. Menú contextual. Eh, este. No, no. O sea, clic derecho. Ah, ok. Perdón. Oh, Cambiar yeah. tipo de gráfico de serie. Marque la casilla que está la última. En eje secundario, póngale el último. El que está a la derecha. Eh, ese, aquí. ese, Ajá. De aceptar. Ok, bye, ahí vamos bien. Mm. Hasta ahí deberíamos de estar todos ahorita. So, ok, vamos a bueno, aprovechar ya que lo estaba haciendo usted, aprovechemos ahí a hacerlo. Ok, bye. hoy seleccionen todos los demás que están ahí en teoría y en el mismo nivel, seleccionen la otra parte que es la naranja. Ajá. Vai. una vez le dan clic, selecciona todo el anillo. Vuelva a darle otro clic para que solo seleccione esa parte. Exacto, así. Solamente tiene que seleccionar esa parte que está eh, en la parte de naranja. Hoy váyase allá donde dice, eh, a la par, en formato de punto, dele relleno sólido. Aquí, eh, ¿Sí? el relleno, relleno sólido. sólido. Exacto, ok. Vaya hacia allá abajo donde dice color y cámbielo a blanco. Uh -huh. Así, así tienen que hacerlo los demás también. Tiene que quedar en este momento, así debería de quedar. Y ahora en la transparencia, póngale 25%. Ahí lo puede digitar si quiere Ok, ahí está. Así es como debería de quedarles: 25%. Ok, déle un clic afuera, a donde sea, para que ya salgamos de eso. Ajá. Vaya. Ahora, donde está el 25% de, de, de los datos que pusimos, eso no nos interesa ahorita que aparezca. Ajá. Ese puede darle un color de fuente blanco para que no se vea. Okay. No, ese es relleno de celda, de fuente okay. tiene que ser. De fuente, perdón. Ahí donde está la A. Sí. La a, Ajá. Ok. Porque ese no nos interesa que se vea. Ese solo estamos utilizando como referencia. Ok. Ahora cambie ese porcentaje, por ejemplo, a 50%. Solo póngale 50. Okay. Aquí, este sería. Exacto. Ajá. Eso es lo que me va a hacer. Y eso es lo que les decía que es, de alguna manera es un gráfico sí dinámico. Porque se cambia según el porcentaje que nosotros pongamos. Cualquier porcentaje que usted le ponga ahí, como este va eh, de 5 en 5. Entonces, cada, cada uno de, esos, de, de, de esas porciones del anillo significa el 5%. Si usted pusiera, por ejemplo, un, ¿qué? un 73%, se va a ver una parte nada más de esa porción. Ajá. ¿Ves? Eso es lo que aparece. Porque cada una de ellas es un 5% del gráfico como tal. Ahora, vamos a, a, a ver, va, terminémonos. Vamos a ver si lo alcanzamos a terminar. Váyase donde dice insertar. Insertar. Vámonos a donde dice ilustraciones. A la de izquierda, de izquierda. Izquierda. Ahí a la parte de tabla. Ajá. Aquí está. Ok. Escoja sí. el primero que es el rectángulo. Ahí en formas. 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 S, S, justo. Dibuje ese rectángulo en el centro. En el centro del anillo. En el centro. Ah, justo acá. Acaban en el centro, ajá. Ok. Sí. Ok. Ahora váyase allá arriba donde dice relleno de forma. Ahí a, a la izquierda, a la izquierda. Aquí. No, a la izquierda, relleno de forma. Acá. Ahí. Póngale sin. Sin relleno. Sin, sin relleno. relleno. Ok. Ahora abajo, donde dice contorno de forma, abajo donde estaba relleno, póngale sin. Sin contorno. Ok. Ahora váyase a la barra de fórmula. Barra de fórmula. Sí. No, barra de fórmula. No, pero me quitó la selección. Ah. Me quitó la selección Ah, Tiene la que... quité, sí. Ahí, va. Ahí, ajá. Barra de fórmula. Y póngale igual. Y hace la selección donde está el 73%. Enter. Hoy, solo váyase a inicio, a la pestaña inicio, y solo lo centra y le da el tamaño que usted quiera. Ajá. Centrado vertical y horizontal. Ajá. Esos dos. Y ahí eh, agregue el tamaño que quiere, agregue el, el color y todo lo demás. Ahí está. Y entonces cuando usted cambie el, ¿cómo se llama? El porcentaje que está allá debería de cambiarle. Cambie ese porcentaje. Ajá, ahí está. Y ahí cambia. Si ¿Sí llegaron hasta ahí los demás. Vaya, guarden ese archivo porque mañana vamos a tener que terminarlo. Ahí nos falta todavía lo otro. No hemos hecho, no, no hemos terminado, pero ya por lo menos el gráfico ya lo terminamos. Entonces, vamos a, a terminar mañana ya el, el índice como tal para ver que cada uno de ellos se, se pueda llamar en base a un, a un menú, que es el que vamos a generar allá en la primera hoja, que es la de, la de menú. ¿Ok? Vale. Ustedes igual. Si, si, si lo logran hacer y no han, no lo han todavía hecho, lo hacen y mañana lo tienen listo y si no, este, me avisan para, para que lo puedan hacer y aplicamos ya el menú como tal ok, permítanme un segundo solo quiero preparar esto para ponerlo ok, quiero saber, solo antes de, de tomar la asistencia bueno, aparte de la angelita, ¿hay alguien más que se haya quedado? Que no lo haya hecho todavía. Todos lograron hacerlo. Ingeniero, yo sí lo hice, solo que me comí el paso este, de la fórmula que puso en el otro porcentaje. Pero de ahí ah, me cambia todo. Va. Solo que los valores varían un poquito. Pero si no hizo la fórmula, no le puede cambiar el porcentaje. Cuando le pongo el porcentaje y todo. Uh -huh vale igual, guárdenlo entonces y mañana lo vemos para ver cómo le quedó y ver qué, qué, vale. qué ajuste hay que hacerlo. Pero guárdenlo para que no se le vayan a perder lo que ya hicieron. Bueno, voy a tomar la asistencia entonces. Ahí me dicen si ya están todos por acá. Uh -huh. Jens ya, Lester también. Presente, Brian también. ¿Qué más? ¿Qué más? Miguel. Ok. Vale, ¿nadie más me falta? Estamos todos. Ok, tres, dos, uno. Ok. Vaya jóvenes, entonces nos vemos mañana. No me van a dejar solo, porque por ser viernes no me van a dejar solo. No quienes estar... ah, ya más ¿no? ya les vi la cara de que no quieren venir. Voy a tener no, que poner un sigo. espejo para estarme dando clase yo solo. Mañana voy a. Vaya, pues está ah, bueno. Gracias. Vaya, se me cuidan. Vamos, feliz, feliz, feliz noche. noche. Que de... Buenas noches, noches compañeros.